¿qué tal? ¿Cómo están? Miren, para poder identificar, por ejemplo, cuáles son los cambios, cuál es primera, segunda, tercera, cuarta, lo primero que hay que identificar, cuál de los dos ejes, este eje o este eje, es el eje de entrada, o donde se toma el disco de embrague. En este caso, este eje de acá es el eje de entrada. ¿Ya? Identificando eso, primero, cuál es el eje de entrada, una vez que ya lo tenemos identificado, ¿cierto? Tenemos que identificar el engranaje más pequeño. ¿Cuál sería el engranaje más pequeño? En este caso, el engranaje más pequeño de esto, de este eje de entrada, es ese. Ese sería la primera. Y desde aquí va en aumento. Si se fijan, va de más pequeño a más grande. Obviamente el más grande va a ser el último. En este caso, esto es la cuarta. ¿Ya? Entonces, haciendo esa analogía del primero al más grande, vamos a identificar que ese es primera, este es segunda, tercera y cuarta. ¿Ya? Esto que se ve aquí, que está entre medio de tercera y cuarta, es el sincronizador de tercera y cuarta. ¿Ya? ¿Y por qué no apunté a eso? Porque ese es el engranaje de reversa. Si se fijan, los dientes de ese engranaje son diferentes. Estos dientes son rectos. ¿Ya? Y los otros dientes del otro engranaje son helicoidal. Entonces, por eso no lo nombré. Así que no que este engranaje no los confunda. ¿Ya? Y obviamente el segundo es el engranaje o eje de salida o piñón de ataque. Si se fijan, ahí también se encuentra lo que es el piñón de ataque. Este es al contrario del otro. Este empieza del más grande al engranaje más pequeño. Va de esa forma, siendo el engranaje más grande primera y de ahí va en descenso, segunda, tercera y cuarta. Y eso que se ve ahí es el sincronizador de primera y segunda. Además, en la gran mayoría de las cajas, no en todas, el sincronizador de primera y segunda también tiene los dientes de reversa. Para poder hacer la reversa es necesario tres engranajes. Tenemos uno, dos, y el tercero que no se muestra en esta imagen sería el piñón loco o el engranaje de reversa que ese se introduce aquí entre medio de los dos, y ahí tenemos los tres engranajes. Para los otros cambios solo necesitamos un par de engranajes: el conductor, que sería este, y el conducido. Conductor y conducido sería de esa forma. Entonces, el movimiento, por ejemplo, en primera entra por nuestro eje entrada, piñón de primera conductor, piñón de primera conducido y se desplaza hacia el piñón de ataque. Y aquí estaría nuestro conjunto diferencial y después tendríamos que el diferencial lo reparte hacia las dos ruedas. ¿Ya? Cualquier duda o consulta, recuerden, lo pueden dejar en los comentarios. Que estén muy bien, saludos.